Buen día, grupo de un curso de milagros. Estamos aún haciendo los repasos, apenas para que se desatrasen, si es que estamos atrasaditos. Vamos para la lección 58 y las lecciones del repaso son estas. 1. Mi santidad envuelve todo lo que veo. De mi santidad procede la percepción del mundo real. Habiendo perdonado, ya no me considero culpable. Qué hermoso. Cuando veo el mundo con los ojos del entendimiento, solo veo su santidad, porque lo único que puedo ver son los pensamientos que tenga acerca de mí mismo. A ver esta. Segunda. Mi santidad bendice al mundo. Mi santidad bendice al mundo. La percepción de mi santidad no me bendice únicamente a mí. Todas las personas y todo cuanto veo en su luz comparten la dicha que mi santidad me brinda. No hay nada que esté excluido de esta dicha, porque no hay nada que no comparta mi santidad. Ahí volvemos a reiterar que en definitiva somos uno. A medida que reconozca mi santidad, la santidad del mundo se alzará resplandeciente para que todos la vean. Es hermoso. Tercero, no hay nada que mi santidad no pueda hacer. El poder curativo de mi santidad es ilimitado, porque su poder para salvar es ilimitado. ¿De qué me tengo que salvar sino de las ilusiones? Eso me recuerda a las enseñanzas, pues igual este es también dictado por Cristo, este libro, pero las enseñanzas de Jesús, pues el que vino a encarnar y tenía el poder curativo, y todos lo tenemos. No es que hoy, este que se creyó que está ahora con el poder curativo, no, es que tenemos, hay que creerle. O sea, él dijo. Cosas más grandes harán. ¿Y él qué hacía? Cosas maravillosas. Bueno, cuarto. Mi santidad es mi salvación. Mi santidad es mi salvación. Puesto que mi santidad me absuelve de toda culpa. Ya estamos en la gracia. Conocer mi santidad es reconocer mi salvación. Es también reconocer la salvación del mundo. Una vez que haya aceptado mi santidad, nada podrá atemorizarme. Nada. Nada de que, ay, ahora cómo voy a pagar esto, ahora que el alquiler, que no sé qué, no. Todo te será dado. Todo te será dado. Todo lo cubre. ¿Cómo es la frase que uno repite cuando, digamos, hay algo apremiante? Entonces uno dice, Dios proveerá y se fresquea. Y Dios provee. Hay que creerle, no solamente creer en Dios, sino creerle. Una vez que haya aceptado mi santidad, nada podrá atemorizarme. Y al no tener miedo, todos compartirán mi entendimiento, que es el regalo de Dios. El regalo de Dios. Soy bendito, este es el quinto, que viene siendo la lección 40. Soy bendito por ser un hijo de Dios, soy bendito por ser un hijo de Dios. En esto reside mi derecho a lo bueno y solo a lo bueno. Soy bendito por ser un hijo de Dios. Todo lo que es bueno me pertenece, porque así lo dispuso Dios. Por ser quien soy, no puedo sufrir pérdida alguna, ni privaciones, ni dolor. Mi Padre me sustenta. Mi Padre me sustenta. Me protege y me dirige en todo. Soy eternamente bendito por ser su hijo. Ay, recuerdo mucho, me encanta esa frase, que dice, no solo, y ya la dije ahorita, no solo basta con creer en Dios, así yo creo en Dios, sino en creerle.
en creer. Es importante eso, porque de nada sirve, ay, si yo le creo a Dios y Dios dijo que todo se me será da, todo se me va a dar y que todo va a estar bien, pero sigo angustiado. Entonces eso es falta de fe. Bueno, esas son las lecciones de hoy. Ahí voy a dejar también una foto con las 5 frases para que las estemos repitiendo. A cada una le dedicaremos 2 minutos para pensar en ellas y reflexionar. Chao.